pero no van a ver al cole la doña. Cueva, señor o señora, acá se va a sentar. Venga, venga. Acá adelante usted, ¿ya? Sus hijos, su esposo también acá. Acá, acá sí. Celebramos esta Santa Misa pidiendo la gracia de la salud, misa y salud de cumpleaños de Felicitas Díaz Espinosa. Pedimos a Dios, entonces, por ella, por su familia y el día de su onomástico, las gracias y las bendiciones. Cantamos todos juntos como hermano. Oh, Señor.
Señor y Dios nuestro, concédenos adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, escuchamos las lecturas. Lectura del primer libro de los Reyes. Se acercaban los días de la muerte de David, y este aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda, guardar siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo: si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. 40 años reinó David sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios, te alabamos. Todos cantamos: tu palabra me da vida, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Todos, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Todos, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Puestos en pie, cantamos el Aleluya.
aquí, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto y la paja que llevasen sandalias, pero una túnica de repuesto, y decía: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharos sacudidos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, hermanas y el Señor, hoy estamos congregados con la única intención de unirnos en oración, plegarias y esta Eucaristía, pidiendo al Dios de la vida por la salud de nuestra hermana Felicitas Díaz Espinosa. Un lindo detalle aquí para con su pareja, sus hijos y a hijas, diría que cuando está en vida siempre hay que estar pendiente de los padres. Lamentablemente en nuestra actualidad, ya en el siglo XXI, ¿qué hacemos los hijos contra los padres? Cuando crecemos nos desaparecemos y al final, cuando ya están ancianos, lo que buscamos es llevarlos a un asilo. Esa es una actitud totalmente contradictoria de un hijo hacia su padre. Queridos hermanos, por eso, mientras uno está en vida, hay que darle de todo. Cuando ya muere, descansa en paz, solamente nuestras oraciones, nada más. Por eso, cuán importante es valorar a los padres, recordándonos que ellos un día nos han hecho crecer, que gracias a ellos somos lo que somos, gracias a su sacrificio, gracias a su abnegación a todo. Por eso, cuán importante es valorar. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nadie en la vida en familia vive color de rosas. Aquí seguramente me mentiría si les pregunto y les digo: todos los días ha sido color de rosas, y me dicen sí, es una mentira. ¿Por qué? Porque todos, queridos hermanos, por más sacerdote que seamos, por más casados que sean, todos siempre pasamos momentos difíciles. Pero siempre con la gracia de Dios hay que buscar una salida a todas las dificultades. Siempre hay que buscar una salida a todos los obstáculos que uno encuentra en el caminar diario. Disculpe, por favor, que cuando uno está en su parroquia, sabe dónde está el parlante, sabe dónde están los micros, todo eso, ¿no? Ahora tenía que mandarle un mensaje recién a la señora secretaria que me aliste un parlante, mínimo es esto, ¿no? En una parroquia que debe haber, ¿no? Bien, yo, haciendo entre comillas, solamente estoy ayudando al padre Mario por la amistad y también como he crecido en Caicas con el padre Ernesto. Todo el mes de enero y febrero. Después, yo vuelvo a mi parroquia en sí
a Cajacay, ¿no? Mi parroquia en sí es Cajacay, ¿no? Estos días estoy aquí de visita con los padres, un poco también acompañándolo, porque el hecho de ser sacerdote es irte a otro pueblo, vivir con la gente y muchas veces, queridos hermanos, volviendo y retomando la homilía. Cuán importante, les decía, el estar cerca de los padres, el darles del todo a los padres. Recordémonos que un día los padres nos han hecho crecer, desde niños, desde infantes, desde que hemos nacido, ellos seguramente se han sacrificado, han hecho de todo con la única intención de que nosotros estemos bien. Y esto debe ser signo de gratitud, de agradecimiento de parte de los hijos e hijas para con los padres. Decirle gracias por ti, yo soy tal como soy, tal lo que soy, y por ti estoy en vida. Entonces, queridos hermanos, hermanas, que esto sirva para todos, ¿no? Siempre estar pendiente de nuestros seres queridos. Hago entre paréntesis, me viene a la memoria en mi parroquia más o menos el año pasado, cuando una señora se enfermó de COVID gravemente en Lima, era cajacaína, pero se enfermó en Lima, tenía 4 hijos. Los 4, uno vivía en Chile, el otro en Estados Unidos y 2 en Perú, o sea, en Lima. Los 4. Cuando la señora estaba grave, les llegó altamente, disculpen la expresión, de estar cerca con sus padres. El día que yo fui, más o menos el mes de agosto, septiembre, fui a Lima, porque la señora vive por Gamarra, le acompañé más o menos 1 a 2 semanas. Gracias a Dios el COVID no me dio. Y después, cuando me vine, a un mes me comunicaron que la señora había fallecido. Cuando falleció la señora, trajeron a Cajacay a mi parroquia. Cuando falleció, los 4 hijos, sus parejas, sus hijos, más elegante que el padre magno o los sacerdotes, estaban allí en el funeral. ¿Habrá sido una buena actitud de ir última hora a ver los padres? No. Y yo les dije, queridos hermanos, de nada sirve el preocuparse cuando uno ya está en el féretro o en el ataúd. De nada sirve. Cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, allí hay que estar con los padres. Allí hay que estar con los familiares. Pero lamentablemente los hijos dejamos de todo cuando nos dan la mala noticia de que la muerte llegó a la familia. Dejamos todo, infinidad de cosas, y estamos allí, muy mal. Jesús mismo dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Dejen que los muertos se apartan a otra vida, pero mientras uno está en vida, tú tienes que estar con ellos. Por eso, cuán importante, si hoy también les felicito a sus hijos e hijas de nuestra hermana Felicita Díaz Espinosa, que hoy han querido celebrar la misa de salud y de cumpleaños, como signo de gratitud, de agradecimiento, como signo de darle esta importancia, este valor a una madre, no solamente a la mamá, porque la mamá no puede ser mamá sin el papá. Los dos son importantes, a pesar de todo, a pesar de que han sido, no sé, peor de la sociedad, pero son tus padres. Tus padres son tus padres hasta el último. Y ahora, queridos hermanos, nos centramos de manera muy breve en las lecturas que hemos escuchado. La primera lectura nos habla sobre 2 reyes, el rey David y su hijo rey Salomón. El rey David en sí llevó una vida dura, una vida muy exigente. En cambio, David creció en el palacio
y su reinado fue de manera muy fácil. ¿Qué nos enseña con esto? Nos enseña que en la vida vamos a encontrar muchas dificultades como David, y a la vez también vamos a encontrar momentos de alegría, de gozo, como el rey Salomón. El evangelio que hemos escuchado de San Marcos, Jesús envía a los 12 y los envía sin nada, solamente llevando la palabra. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que siempre hablemos de Dios en vuestra casa, en vuestra familia, en vuestra iglesia doméstica. La tarea de anunciar la buena nueva es de todos los bautizados, no solo de los sacerdotes, catequistas, no, sino de todo bautizado. Por eso busquemos siempre de hablar, de anunciar a este Cristo con la invitación a la conversión, porque ellos, dice, salieron a predicar la conversión, el cambio. Queridos hermanos, hermanas, en nuestra vida tenemos que sentir en el momento. No esperemos todavía que llegue la enfermedad o la muerte antes para cambiar. No, desde ya tenemos que dar este paso del éxodo, del cambio para nuestra vida. Porque al final de nuestra vida, con eso termino, San Juan de la Cruz dice que al atardecer de la vida serás juzgado de cuánto has amado. Dios nos va a juzgar de cuánto hemos amado. Por eso, vivamos siempre la conversión, la misericordia y el perdón en nuestra vida diaria. Que la gracia del Altísimo descienda sobre cada uno de ustedes, de manera muy especial sobre la señora Felicitas Díaz Espinosa, el día de sus cumpleaños. Que así sea. Ave María Purísima. Cantamos todos el canto del ofertorio. Te ofrecemos, oh Señor, recíbelo en nuestro don, recíbelo de mí. Este pan será tu cuerpo y este vino será tu sangre. Todos, este pan será tu cuerpo y este vino será tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelo en nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pónganse en pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que por amor creas al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste. Por Cristo Jesús nuestro,
Por él los ángeles te alaban con en tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que... En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones o la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, todos, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, todos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has querido servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Eduardo, y todos los pastores que hoy tu pueblo lleva a su perfección por la caridad. Te pedimos la gracia de la salud y cumpleaños y bendiciones de Felicitas Díaz Espinosa. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Decimos todos la oración que Cristo mismo nos ha enseñado. Decimos en voz alta: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protege toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dice fraternalmente un saludo de paz. Oh Cordero que del mundo limpia toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpia toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Si hay alguien que va a recibir la Santa Comunión, se acercan por favor y reciben en la mano. Y si tienen alcohol, pueden echarse también para que podamos evitar cualquier tipo de contagio. Tomen asiento y cantamos. Cantamos todos: el Señor no da su amor como nada. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy de amor. El Señor no da su amor como nadie no lo dio, como todos sus amigos. Carpintero se alegró trabajando en su taller, con sus manos Cristo obré. Trabajo es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre,
vida. Yo soy de amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Todos en pie, oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con el título de las Mercedes, pidiendo la gracia de la salud, las bendiciones, el día de su cumpleaños, por nuestra hermana Felicitas Díaz Espinosa. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tomen asiento y cantamos un canto a la Virgen. Salve, salve, cantata María, ¿quién más puro que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrente de luz que te inunda, los arcángeles ve santo bien, las estrellas tu frente circunda. Y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve. ¿Quién más puro que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Feliz cumpleaños y la gracia de la salud para usted, Felicitas Díaz Espinosa, y entre los hijos e hijas, ayúdense, anímense, a pesar de las dificultades, de los problemas. Ánimo y mil bendiciones, y que así sea. Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, gracias. Ahí, tómale una foto, Marco. Ahí.